Hello, bitches on the floor, welcome to lights. Bienvenidos a este Book Tag de Harry Potter. Bienvenidos al Book Tag de Harry Potter. Lo vi en el canal de Pichu Show. Y si os gustan los tags como este, pues pasad por su canal que estará abajo en la descripción. Yo ya tengo mi mapa del merodeador. Preparado. Y mi carta para irme a Hogwarts. Así que, vente conmigo, bitches on the floor. Estamos en Hogwarts. El vídeo de Pichu no es exactamente el mismo que este porque él tenía creo que menos preguntas y yo cuando busqué el tag vi que había más preguntas, así que lo voy a hacer con todas las preguntas. En el final del vídeo estarán los nominados y también unos saludos que me habéis pedido. ¡Comenzamos! ¿Cuál es tu libro favorito? Voy a enseñar los libros que tengo. Estoy entre dos libros. El tercero, porque fue el primero que me leí. Sí, yo empiezo por el tercero, ya lo dije en otro tag de Harry Potter. Empecé por el tercero, pero bueno, me encantó. El de la Orden del Fénix, vamos, mis dos favoritos por contenido sería la Orden del Fénix, porque pienso que hay bastantes cosas aquí, que por cierto hay muchas cosas que no salen en las películas, ya lo he dicho. ¿Se ven? Un poco sí. Porque se va. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es... la primera. Pues sí, porque fue la primera que vi y me encantó. Aunque también la segunda está bastante bomba y la recomiendo, porque las dos primeras son las que más fidelinas son del libro. El misterio del príncipe estaba muy bomba porque ya ataba un montón de cabos. Así que muy bomba. Pero bueno, la mejor para mí, la primera. Preciosa. ¿Libro que menos te gusta? Si tuviera que decir uno de los 7 de la saga normal, diría pues el último, porque ahí debería haber sido un poquito más grande y haber metido más cosas y que hubiera sido más chachi. Pero bueno, y si no, pues este, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, porque pienso que este libro podía haber sido más guapo. Bueno, no tiene ninguna ilustración de los animales y la verdad es que es un poco absurdo y vasto este libro, no sé, no me gustó mucho. Así que la película de esto no sé cómo la harán. ¿Película que menos te gusta? La que menos me gusta es la del Orden del Fénix. Más que nada porque esta sí que deberían de haberlo partido en dos. El libro es una pedazo de bestia parda. Y esta sí que la tenían que haber partido en dos partes, no las últimas. Las últimas no hacía falta partirla en dos. Sino esta sí, porque esta tenía un montón de cosas que no salen en la película. Así que si te ves la película y sientes que quizás quieres saber más cosas, léete el libro porque hay muchas cosas. ¿Qué partes te hicieron llorar? Fue cuando se descubrió todo el pastel de Snape, de que de verdad estaba enamorado de la madre de Harry y por eso también cuidaba de Harry y eso, aunque le tenía un montón de rabia al padre, porque el padre ya tú sabes que era un cabronillo y tal. Pero bueno, que me dio un montón de pena cuando murió Snape al final, lo siento si hago spoiler, esa parte fue una. Obviamente, cuando murió Dobby ya fue en plan, my heart. Ah, por cierto, no lo he dicho, tengo las reliquias de la muerte aquí, tenía que haberlo dicho antes. Cuando murió Dobby, esa parte que está en la playita y dice, este es un bonito lugar para estar con los amigos, fue en plan, Dobby forever. Dobby no mata, solo hiere de gravedad. Crepúsculo o Harry Potter. Ese póster de Crepúsculo que está ahí es más bien porque lo... porque sí, ¿sabes? En plan, para pa tapar la pared. Porque ese póster... no, yo no soy muy fan de Crepúsculo, así que... en verdad este póster lo debería de quitar. Sí, debería de... este póster debería de quitarlo. Y póster que no se ven... están... ahí arriba. Allí. Míralos ahí, están los de Harry Potter. Tengo a Harry, a Ron y Hermione, a Hagrid, a Snape y a Bellatrix Lestrange. Vente pa' acá, dámelo ya. Pienso que Crepúsculo tiene muchas partes de amor y cosas así, pero que va comparado con Harry Potter. Harry Potter es un mundo inmenso ahí y Crepúsculo solo era una historia de amor y tal y poco más. Lo siento. ¿A qué personaje intentarías conquistar? A Víctor Krum. Pues sí, porque está bueno, ya está ahí punto, hombre, ya. Me voy al puerto. ¿Cuál es tu personaje favorito? Dobby es mi personaje favorito, aunque también Luna Lovegood está bastante bien, pero
me quedo con Dobby, porque Harry Potter era un tolete, Hermione era bastante lista y tal, pero también me encanta, pero bueno, es que son tantos. ¿Cuál sería tu patronum? Si se pudiera elegir, me gustaría uno que fuera como un gato o un tigre, una cosa así, o un perro, bueno, perrito no. Aunque el ciervo está bastante bomba, así todo bestia parda. ¡Oh, un dragón! Estaría, mira, me gusta. Quiero un patronus del dragón. Si pudieras escoger varita, piedra filosofal o capa de invisibilidad, elijo la piedra filosofal porque te la puedes tomar y puedes vivir muchísimos años. ¿Te molestó alguna de las películas? Sí, la quinta, la de la Orden del Fénix. Es porque ya te digo que faltan muchísimas cosas que salen en el libro y en la película no. ¿En qué casa estarías? ¿En Gryffindor o Ravenclaw? Porque los de Gryffindor son bastante valientes. Pero Ravenclaw también pues son, le gustan mucho los libros, son muy inteligentes. Para su sala común tienen, que decir, contraseñas que van cambiando y son adivinanzas y cosas así. Y yo pienso que también es una casa que está bastante bien. ¿Cuál es tu materia favorita? Defensa contra las artes oscuras, pero cuando se imparte de verdad, no con la gilipollas de la Umbridge haciendo lo que le sale el culo, sino ahí con Lupin matando bestias y cosas raras. Para defenderte de las artes oscuras. ¿Cuál es tu profesor favorito? McGonagall. Ella será siempre mi profesora favorita porque es increíble. Al final siempre se la mandó cuando dice: Piertotum locomotor, Hogwarts ha sido amenazado, proteged sus lindes, cumplid vuestra obligación para con la escuela. Y es una bomba de actriz. Profesora McGonagall. ¿A qué actor te gustaría conocer? Pues me encantaría conocer a Emma Watson, que es Hermione. Daniel Radcliffe, la verdad que me da un poco igual. Preferiría a Emma Watson y la profesora McGonagall, que se llama Maggie. Creo que se llama Maggie, pues me encantaría conocerla ahí también. ¿Qué hechizos te gustaría conocer? ¿Conocer? Ya yo los conozco todos. Si te refieres a hacer o saberlos de verdad, pues las maldiciones imperdonables, porque me cargaría ahora mismo a mis vecinos, ¿no? La Avada Kedavra, el Crucio y el Imperio. ¿Qué juegos tienes? Pues muchos. De la PlayStation 1, Harry Potter y la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta. Wow, wow, wow. Este que me lo he pasado 8 veces por lo menos, el Harry Potter y el Prisionero de Azkaban para la Game Boy Advance, está bombísima. Este juego me lo he pasado 8 veces por lo menos. No sé por qué tengo 3 juegos del mismo, pero yo qué sé. Tengo el Harry Potter y la Orden del Fénix para la Play 2, para la Wii y para la PSP. No sé, creo que me gustó este juego en su momento y me lo compré para todas las consolas. El Harry Potter Prisionero de Azkaban, que está guapísimo para la Play 2, también está para ordenador y todo eso. El Harry Potter el Cáliz de Fuego, que no me gustó mucho, me gustó más el tercero. Y Harry Potter Quidditch, bomba también. Ah no, y el Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 para la PlayStation 3. También me pasé la parte 2, pero en la Wii. Pero en la Wii también estaba muy gracioso y una de las partes tú podías ser uno de los personajes y fui, aunque no sale aquí, McGonagall defendiendo ahí que venían los trolls y todo eso, defendiendo el puente. Pues esa parte fue bastante jodida, ¿eh? De la última. Bueno, y si tengo alguno más, está por ahí. ¿Cuál sería tu posición en el Quidditch? Me gustaría ser el buscador, porque es la parte que más hemos visto de las películas y de los libros. Yo qué sé, el buscador está bastante bien. Ir a buscar la pelotita amarilla y tal es bastante complicado. Porque de ser golpeador, hombre, vas defendiendo un poco el rollo. Después está el otro que se está pasando la coafer. Y después está el que protege los aros, pero el de los aros me entretendría más siendo buscador. ¿Quedaste satisfecho con el final? No, mi arma. El final fue una puta mierda. Harry Potter se quedó con la varita de Saúco y no se le ocurrió otra cosa sino que partirla y botarla al barranco. O sea, no podías haber hecho un máxima reparo o algo así y reparar Hogwarts, que estaba hecho mierda. O haber hecho algún hechizo o usado la piedra de la resurrección que la dejaste en el bosque tirada como una mierda. Podías haberla cogido y haber resucitado a los muertos que están por allí, a tus amigos y tal. Si no, no, partes la varita y te mandas a tomar por culo para Londres. Y cuando habló con Dumbledore y tal, pero bueno, no me gustó al final, no. Y la última pregunta, ¿qué significa Harry Potter para ti? Fue una parte de mi infancia. Empecé con las películas, porque yo empecé primero con las películas. Después mis amigos que habían leído los libros me dijeron que en los libros salían muchas cosas que no salían en las películas. Y dije, pues voy a leerme todos los libros. Y empecé, me encantaron, descubrí muchísimas cosas que no salían en las películas. También tengo este libro, el de Tesoros de Harry Potter, y tiene, bueno, muchísimas cosas que siempre digo que voy a hacer como una especie de vídeo ahí para enseñar lo que tiene. Mira, aquí tengo la carta de Hogwarts. Tiene muchísimas cosas, pero vamos, mira, el librito de no sé qué. Ah,
Siempre hemos soñado con ser magos, tener poderes e ir a una escuela de magia. Y bueno, pues con Harry Potter cumplimos nuestro sueño. Y ahora me toca nominar. Estos son los nominados. Animal Crossing New Leaf. Salbucci 2.0. Mike YT. Y si no ponerse nombres más fáciles. Axel Price. Y Primos Locos TV. Ya sabéis que los nominados son aquellas personas pues que están más activas por mi canal y que hacen tags y blogs y que cuando los nomino, los hacen. Si no te he nominado en este y quisieras estar en el siguiente, pues ya sabes, pídemelo abajo en los comentarios. Un saludo para Melanie Robles, que me lo pediste en Facebook. Y otro saludo para Darwin Adrián, que me hiciste esta pedazo foto tan bonita, este collage que me encantó. Así que un saludo para ti y muchas gracias. Pues nada, visión de flor, hasta aquí este book tag, espero que os haya gustado. Y nada, Ángel Defender Likes, suscríbete, compártelo y dale like. ¡Chau, biches! Ángel Defender Likes, si te ha gustado, suscríbete, compártelo y dale like. Yo es que no me lo pensaba, te lo pensaba, te lo pensaba. Ángel Defender Likes, si te ha gustado, suscríbete, compártelo y dale like. Yo es que no me lo pensaba, te lo pensaba, te lo pensaba. Ángel Defender Likes, si te ha gustado, suscríbete, compártelo y dale like. Yo es que no me lo pensaba, te lo pensaba. ¡Chau, biches! ¡Chau, chau, chau!